la gran lucha superestelar en relevos australianos y el momento oportuno e histórico. Aquí está el anuncio oficial con Jimmy Lennon. Well, ladies and gentlemen, here we go. This is the feature event, final attraction tonight. Two out of three falls, there will be no time limit. This will be a tag team match. Ladies and gentlemen, on my left, presenting to you, el capitán de equipo from Distrito Federal, el médico. And his two teammates from Distrito Federal, Mexico City. Primero, Sergio el Hermoso. Y el compañero, el Bello Greco. My fans, presenting to you on my right, from Mexico City, the great El Santo de Oro. Also from Mexico City, Huracán Ramírez. And now, ladies and gentlemen, tonight will be the very last wrestling match in his career. The great man that I am about to introduce at this time, he is retiring after tonight's tag team event. The great captain of the team, Black Shadow. Bien, y no se pierdan este momento histórico. Estén muy pendientes. Aquí, la gran incógnita. Más de 42 años. Dando mucho de qué hablar y enfrentándose a grandes y a chicos. Toda una leyenda en la lucha libre mexicana. Aquí está Alejandro Cruz Ortiz, Black Shadow. Más de 42 años en los cuadráteros y se ha enfrentado pues a los grandes, a los chicos y Luis Magaña. Yo creo que tiene momentos agradables para este momento también que estamos viviendo. Efectivamente, Black Shadow durante tantos años contra verdaderos profesionales de la lucha libre mundial, no solamente de la lucha libre mexicana, pues luchó por todo el mundo, Centroamérica, Suramérica, Europa, y fue un mexicano, el Santo, el que le quitó la máscara. Fue terrible aquella lucha. Fue máscara contra máscara. Bien, y aquí suena la campana para la primera caída de esta lucha estelar en relevos australianos, 3 contra 3. Relevos australianos, bueno, pues de cada bando hay un capitán. Si el capitán es vencido, ese bando pierde la caída. O bien si dos de sus compañeros, aunque no sea el capitán, dos de sus compañeros son vencidos, son rendidos, pierden esa caída. Así que, del bando de los limpios, Alejandro Cruz Ortiz, Black Shadow, que hoy se retira en esta lucha. Y vamos a ver si se retira triunfante, Luis Magaña. Efectivamente, un luchador cuando pierde o cuando sostiene la última lucha de su vida, no quiere bajar derrotado, quiere retirarse todavía como fue, un ganador sobre el ring. Triunfante. Bien, pues aquí tenemos ya a medio del cuadrilátero al Bello Greco y a Alejandro Cruz. Me hace recordar a Benny Galán, aquel tremendo luchador. Mírala. Bien, toda una elegancia. Y vamos a... Aquí está nuevamente. Es que la experiencia tremendísima, el poderío de Alejandro Cruz es fabuloso. Aquí está, demostrándolo. Castigando tremendamente la pierna izquierda. Saliendo de inmediato el Bello Greco. Aquí está Black Shadow, soportando el dolor tremendo. Va a salirse porque tiene una experiencia fabulosa, tremenda, de inmediato. Aquí está, saliendo y con una palanca tremenda a la rodilla del Bello Greco.
idiota! Él no quiere que le cuenten, pero es que Alejandro lo está obligando a poner las espaldas planas. Y viene el conteo de Sergio García, el referee. Allá vemos ya al legendario Huracán Ramírez tratando de rescatar a Black Shadow. Este castigo tremendo que está imponiendo, ¿verdad? Efectivamente, estos dos luchadores, Black Shadow como el Huracán Ramírez, han escrito páginas y páginas en la historia de la lucha libre mexicana. Huracán Ramírez todavía sigue luchando. Black Shadow se retiró y el Huracán no lucha muy seguido, pero todavía tanta guerra en los ring. Y causa mucha expectación cada que Huracán Ramírez se presenta, se llena las plazas. Efectivamente. Llenas completas. Viene acá anda Sergio el Hermoso. Le dice al bello Greco, eso está bien. Y vienen acá. Le mando un beso a Black Shadow diciendo, tú te lo ganaste y te lo manda mi compañero. Bien, pues viene Sergio, el Hermoso, listo a enfrentarse al Santo de Oro. Parece que no, dice que no quiere él ninguna marrullería, él quiere todo limpio. Se da vueltas y listo, van a toma de referee. Se quebra un poquito cadera. Black Shadow dice que pues no muevas tanto la cadera, lucha, lucha, acción. Está quejándose, la ves. Bien, bueno, pues parece que ahora sí, ya se decidió. Tremenda. Es un show completo, Sergio el Hermoso. Pero lanzando ahí al Santo de Oro, y se duele un poco, pero está listo, restablecido. Y vamos a toma de referee. La pintaza irlandés. Sergio el Hermoso, y lo hace con mucha elegancia, Luis. Este Sergio el Hermoso y el bello Greco, estoy notando que traen el pelo pintado. Hay luchadores que se lo pintan negro por las canas, estos se los pintan rubio por... para lucir más exóticos. Bien, el referee no, parece que no puede controlar la situación. Uno solo para seis, pues está un poco difícil. Pero dice que no debe jalar los cabellos. Aquí está. Bien, mientras esto se controla la situación, queda uno solo de los limpios en el cuadrilátero, que es el Santo de Oro. Y está pidiendo que sea uno también de los rudos. Se queda nuevamente Sergio el Hermoso. Aquí está castigándole fuertemente la rodilla izquierda al Santo de Oro. Trata de poner las espaldas planas, pero no, el Santo de Oro sale de eso. Nuevamente hace la misma operación, pero se sale de la misma, sale de ella. Le da un cierto parecido al Santo en estado de plata, ¿no? Bueno, uno, este es de oro, el otro era el plateado, el Santo. Un hombre, un hombre que está colocado en México en la lucha, en el mundo luchístico, en un pedestal. Lo mejor que ha habido en México. Es lo mejor que hemos tenido. Y le da un cierto parecido, ¿eh? Hasta en su modo de luchar. Parece que de eso no se puede salir. Salió. Plancha lo espera, tratando de que vuelva a caer en la misma llave, que no se puede salir de eso. Ah, parece que ahora puede lograrlo, pero no. Entra luego, de inmediato al Río Crespo. Eso no le gustó al Santo de Oro. Viene acá a perseguirlo. Viene a perseguirlo abajo del ring porque dice que pasó. A mí no me dan ni con cosas. Claro, por supuesto, pues dice que de uno por uno le habían pasado el relevo. Pero los rudos se la saben de todas todas. Son marqueros. Y siempre que caen afuera del ring, la gente no los recibe con mucho cariño. Hay veces que no saben si quedarse entre la gente o volver otra vez al ring. O mejor estar en el ring, no entre la gente. Aquí está, mira, el legendario Huracán Ramírez haciendo gala todavía de su juventud. Mira, como dicen, sacando juventud de su pasado porque su cuerpo todavía dice muy jovial, ¿no? Se mantiene siempre en el gimnasio. Es una juventud en su cuerpo, en su físico. Aquí está con el médico, el capitán de los rudos. Mira, qué
ya cirujano Huracán Ramírez, Luis. Me recuerdo que en los inicios el Huracán Ramírez levantó verdadera revolución, no solamente entre los técnicos, sino entre los rudos. Por su agilidad, por su destreza. Increíble. Tremendo. Y todavía en la actualidad sigue gustando tanto Huracán Ramírez, es que ya es el ídolo legendario de chicos y grandes. Aquí está con una Nelson tremenda que le está aplicando. Se sale de ella rápidamente Huracán Ramírez, pero no contaban con que acá rápidamente llega. Ándale, grita Sergio. Sergio no pudo llegar. Ándale. Aquí está, ahora es cuando puede llegar Sergio. Pero el bello Greco es el que recibe tremendo puñetazo de Sergio el Hermoso. Se esquivó rápidamente Huracán Ramírez y los metió en problemas. Está lamentando, se le dice que por qué se le zafó, por qué se le quitó. Ah, parece que la cosa salió mal. No le gustó nada eso al bello Greco. No quiere saber nada de su compañero. Dice, ¿para qué quiero compadres? Si esos son mis amigos, ¿para qué quiero enemigos? Bien, parece que se conforma la situación. Ya queda Sergio en cuadrátero. No, el bello Greco con Huracán Ramírez. Para los dos tiene Huracán Ramírez. Nuevamente, ahora sí parece que la cosa va a poner difícil, porque llegó el bello Greco y le dio contra la humanidad en el Sergio el Hermoso. Allá va corriendo. Tiene que controlar el capitán que es el que puede controlar la situación, ¿verdad? Sí. El médico llega ahí, luego dice tranquilo. El bello Greco le trata de explicar, que dice que fue un accidente. Se sacó, dice. Bien, mientras tanto, por ahí el rey contándoles, porque tiene que regresar al cuadrilátero y lo están haciendo ya. Bueno, con todo esto, tanto el Sergio el Hermoso como el bello Greco, se ve que tienen escuelas, tienen armas. Han adquirido todo esto que tienen ahí a base de esfuerzo, a base de trabajar en el gimnasio. No una o dos horas, sino se meten horas enteras. Tiene mucha condición, ¿verdad? Ahora, lo demás es parte de su personaje, de su personalidad, ¿verdad? Y están tratando de sacar provecho de esas largas horas que metieron en el gimnasio. Y se ve que lo están haciendo bien. Desde luego que todavía les falta un poquito de malicia, un poquito de experiencia. Ahora imagínate la experiencia de Alejandro Cruz, Black Sharon y de Huracán Ramírez en el cuadrilátero. Estos son unos jovencitos comparados a ellos, ¿verdad? Claro, así es. Le dicen a Black Sharon el hombre de goma, ¿no? Por su elasticidad, por sus topes voladores tan preciosos, sus tijeras que volaban, sus topes voladores. Una agilidad tremenda y todavía lo está luciendo en esta su lucha de despedida, que esperemos sea triunfal, ¿verdad? Así es. 42 años, no se dicen fácil. Y así como están estos luchadores, hay otros que actualmente vienen empujando fuerte, como hay un muchacho en México, le dicen el Super Ratón. Que dicen que es buenísimo. Otro luchador, este es rudo, el Super Halcón. También viene empujando muy fuerte. Y hay infinidad de luchadores. Qué colmillo de Huracán Ramírez. Qué experiencia, qué agilidad. Parece en sus años mozos. También me comentabas, Luis, de Canek, el poderío, la fuerza que tiene este muchacho. Aquí dicen que hay luchadores, aquí hay un luchador que se llama Andre the Giant, que nadie ha podido levantarlo en vilo. Y yo precisamente en México vi a Canek levantar a Andre the Giant, perdió, pero lo levantó y lo azotó. Y aquí aseguran que el único luchador que ha podido lograr hacer eso es el Hulk Hogan. No es cierto, Canek en México levantó a Andre the Giant y lo azotó contra el talón. Entonces tiene un poder tremendo. 7 pies, 5 pulgadas y 385 libras de peso. Es difícil. No, el Andre the Giant. Ajá. Es difícil de levantar eso. Y quien lo levantó fue Canek, así que no lo pierdan de vista ese Canek. Bien, pues aquí está, parece que estamos llegando al final de la primera caída, tal parece. ¡Ah! Se equivocaron otra vez. Pero ahora sí, tremendo. Mira nomás cómo está Sergio, todo groggy. Ya lo
Steve Miller. No casa, también, mira, parece que está totalmente golpeado. Algún medio greco. Ah, eso sí ya no lo soportó. Viene a desquitarse. Pero el capitán tiene que meter orden, sino que hace el club capitán contra tres limpios que se saben todos los jugadores con gran experiencia. Ni el referee puede controlar el enojo que siente el bello greco contra Sergio el Hermoso. Ni si ya son muchas las equivocaciones. Bien, parece que por fin se iba. Tranquiliza, regresa a su esquina y aquí está Sergio el Hermoso y Black Sharon a medio de cuadrilátero. Mira nomás, todavía, ¿eh? Qué bonita, una pinza tremenda que le está aplicando, castigándole. Mira, ahora está cascando las muñecas. No pueden rescatarlo. Llega, mira nomás, qué equivocación. Un segundo, llegan puras equivocaciones porque él sabe cómo sacarse de estas situaciones. La Sharon, para los tres, a los tres los tienen, pero... A pan y agua, Luis. No son cosas que le están pasando por primera vez, sino que es ya una larga historia de todo esto que las marrullerías de estos luchadores. Y mira, ahora hasta el médico se las arrancó contra ellos, ¿eh? Parece que ahora sí el disgusto es total. Todos contra todos. Ahora están los tres, de verdad, los tres compañeros. Ahora Sergio es el que mete paso. Vamos a ver. Mientras el referee, ya hacer más pases, hacer un abrazo, y aquí nada ha pasado. Compadre, vamos adelante. Entonces, el referee sigue contando, dice, aquí tiene que estar uno arriba dentro del cuadrilátero y tiene que venir. Lleva los 18 segundos y nada más son 20 segundos los que les permiten estar afuera del ring. En cuanto apenas alcanzaron a regresar, aquí está Huracán Ramírez mostrando su agilidad, su destreza ante estos tremendos números. Pero, pobres, puras equivocaciones. Parece que no es un noche de los rudos, ¿eh? Aquí está Huracán Ramírez. Precioso. Precioso. Planchazo volando. Y aquí viene. Cuenta. A ver. Lasha. Uno, dos y tres. Salió el capitán. Ya ganó capitán. Le van a contar también al bello greco. Dos y tres. Salió también. Y el Huracán Ramírez tenía el otro también prendido ahí. O sea que los tres rindieron. No hay aquí con que quedó uno volando. Los tres. Así que esta caída la ganan los limpios, Huracán Ramírez, Black Sharon y nada menos que el Santo de Oro. Esta es la primera caída. Bueno, nos faltan todavía dos. Vamos a ver, aquí está. Es Sergio García, el palatonito, dando precisamente. 13 minutes, 7 seconds of first fall to el Santo de Oro, Huracán Ramírez y el Black Shadow. Bien, así termina la primera caída. Y claro, por supuesto, siguen castigando duro, así de que parece que no hay tregua, no hay descanso. Así que vamos a continuar la primera caída que se han llevado los técnicos. Son, claro, a dos de tres caídas sin límite de tiempo. Aquí está nuevamente levantando las manos en todo lo alto, en señal de triunfo, Sergio García. Y regresamos con las emociones de la segunda caída, en la cual pues no ha habido en este intermedio tregua alguna, porque aquí en el Olímpico Auditorio hemos gozado de emociones todo el descanso, porque para ellos no había descanso. Aquí está, suena la campana y aquí está Sergio García haciendo el llamado a uno de cada bando para que venga a iniciar la segunda caída. Él quiere hacer las paces, dice Sergio, por favor, ya mira, Flashar, ya, vamos haciendo las paces. Siempre el truco del rudo, ¿verdad, Luis? Así es, Lázaro. Nunca le confiesa a un piso de estos lo que te está diciendo, darte la mano y tomársela. Olvídate de eso. Puede ser peligroso. Aquí está, para que aquí está. Para las cuerdas, Alejandro Cruz. Luego, luego, patada Texas. Aquí está, nuevamente. Uno, es muy temprano, aunque en esto no hay nada temprano, ¿verdad? Puede madrugar. Aquí un pestañear y cuidado. Al tú por tú, una y una. Un momento, vamos a ver quién saca la mayor parte. Aquí está regresando, pero luego, luego Rafael lo reclama, dice esto está puño cerrado y el puño cerrado no está permitido. Viene
Huracán Ramírez, a ver si es cierto que estaba muy golpeado, pero no, 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 solo eso. Acá viene a rescatar al capitán. El capitán viene por su compañero, dice, no te preocupes, todo está listo. Mientras tanto, Huracán Ramírez, el legendario Huracán Ramírez, viene por acá a relevar a Alejandro Cruz Blacharo. Aquí está con un latigazo, caballazo del bello Greco. Brinca Huracán Ramírez, va a las cuerdas y preciosas tijeritas voladoras que le aplica. Es como que es una creación de Huracán Ramírez, ¿no, Luis? Sí, en lo que estos luchadores están aprendiendo ahorita, el Huracán Ramírez ya se le está olvidando. Aquí está. Ah, no, pues bien decía hacer un serie para el escudo del Santo de Oro, Sergio el Hermoso. Vamos a ver, castiga tremendamente a la quijada con un rodillazo, lanzando contra la lona. Ahora va a estrellarlo contra el pie del capitán, del médico. El médico que es el capitán del bando. A la limón, miren nomás, allá está. El bello Greco también dándole un tremendo puntapié al Santo de Oro. Parece que entran los técnicos, pero no, acá está. El médico haciendo las suyas, no puede controlar un refri solo. No me explico, ¿por qué son los refri, Luis? Bueno, por lo regular en esta clase de eventos es nada más un referee. Allá de cuando en cuando hay combates, aunque sean dos nada más, en que se necesitan o han pedido los luchadores que tengan dos referees. Pero por lo general en un encuentro de esta naturaleza son nada más, es un referee. Y sobre todo en esta ocasión con dos legendarios, Sharon y Huracán Ramírez, dijeron, ¿para qué queremos dos referees? Conmigo. Sin embargo, yo he visto combates en que los luchadores no quieren un referee, no quieren ni uno solo arriba del ring. Pero hay aquí las reglas de la Comisión Atlética no permiten que haya un encuentro sin referee. Tiene que haber un referee, aunque sea fuera del ring, pero que haga referee. O sea que las super libres aquí no se usan en Estados Unidos. No, no. Bien, pues aquí está, tremendamente ha reaccionado el Santo de Oro, pero fue muy corto. Llegaron luego por acá a ponerlo en su lugar y no hay motivo de que saque de esta parece que no lo van a dejar escapar. Lo están castigando por la espalda, por las piernas, los chorros, el pecho, por todos lados le llueve puntapiés, guantadas, codazos, y aquí está, mira, castigando el médico tremendamente al Santo de Oro. Le está jalando la máscara. Ya le rompió la máscara, Luis. Sí, se la rompió, por eso. Lo traen completamente groggy. Sí, le rompieron la tapa, mira, ya no tiene. Ya en el rojo y le siguen jalando. Ahí está el bello Greco jalándole con todo lo de rigor para mostrar también el rostro del Santo de Oro. Pues al principio del combate este, Black Shadow se quitó la máscara y parece que van a ver otro encuentro aquí. Vamos a estar viendo aquí donde no se va a quitar, sino se la van a quitar. Si no es por las buenas, sino por la fuerza. Sí. Ahí está, tremendamente golpeado el Santo de Oro, groggy, y no puede entrar rescate porque él no puede acercarse a la esquina a dar el relevo. Y tiene que relevar, tiene que ceder el relevo a su compañero, ¿verdad? De otra manera, prohibidísimo que entre. Nuevamente un puñetazo en la cabeza y están tratando de... Ya está sangrando. Está brotando sangre, están golpeándole más y más y la máscara rota y no lo dejan, que parece que alcanzó a tocar ahí una mano, pero dice traje, no hubo nada, así de que no entran hasta que no esté hecho el saludo totalmente, ¿verdad? Que toque mano con mano. Y muchas veces llega el saludo, lo tocan, pero y todos los ven menos el referee. Un descuido del referee. Mira nomás, roja se le veía la máscara, parte de la máscara se veía roja de ensangrentado que anda el Santo de Oro. Y parece que quieren quitarle máscara. Entra Black Shadow para tratar de rescatarlo, pero parece que está corriendo con la misma suerte que le están dando a mandíbula batiente. Tremendo caballazo para el Santo de Oro.
Mientras tanto, también acá Alejandro Cruz lo traen allá en una tabla marina en todo lo alto. Mientras tanto, el médico parece que no es médico, más bien parece asesino, ¿verdad? Asesino, sí. Muy cruel. Muchas veces luchadores... Ahí está, venciendo. Se está rindiendo el Santo de Oro. Sí, decía que muchas veces luchadores se crecen tomando cierta ventaja. Ya lo viste aquí, ya se dio uno por vencido. Ya se rindió el capitán. Ya se rindió otro. Entonces, también. Aquí está ya la caída ganada por los rudos. El bello Greco, Sergio La Hermosa y el médico hicieron ser y pabilo de los limpios. Aquí está tratando de entrar Jim Lennon para hacer anuncio oficial que esta segunda caída la han ganado los rudos, pero parece que no lo van a dejar llegar al micrófono. Como luce ese Santo de Oro, mira nomás. We have the time, 8 minutes 18 seconds, scoring a fall by submission. And scoring the fall, El Bello Greco, Sergio El Hermoso y El Médico. Bien, aquí han ganado la segunda caída. Los rudos, Sergio El Hermoso, El Bello Greco y El Médico. Así que esto no ha terminado. Apenas vamos en la segunda caída y esto se pone empate. Una caída por bando. Así que esto no ha acabado. Todavía resta por ver si Black Shadow se va. Emociones de la tercera y última caída, que será definitiva. Después de esta, no hay otra. Aquí sabremos quién gana esta lucha superestelar que se efectuó aquí en el Olympic Auditorium de Los Ángeles. Que mientras esto sucede, ya parece que Huracán Ramírez logró pues zafarse del referee para venir al rescate de su compañero acá al cuadrilátero, que estaban tremendamente golpeando al Santo de Oro y ya lo andaban pues desenmascarando. Aquí están las emociones tremendas. Y mientras usted disfruta de las emociones tremendísimas, yo quisiera que Luis Magaña, que también es pues, un legendario en los deportes, tanto box como lucha libre, nos platicara sobre también el historial del legendario también Olympic Auditorium, Luis. Bueno, el Olympic Auditorium efectivamente es legendario, lo construyeron en 1924, precisamente para la Olimpiada del 1932, que por cierto... El Sándor Szabo, que tuvo una americana, se coronó campeón y estuvo luchando mucho tiempo. Es que Lorenzo Cavitero ya tiene sus años. Tiene sus años. Y es la meca aquí de la lucha del boxeo. Para muchos, el Olympic es Los Ángeles y Los Ángeles es el Olympic. Es la catedral de los deportes, porque todos los deportes se practican ahí en la Así Olympic, es, ¿sí? Así es. Bien, pues aquí sabremos esta ocasión si Black Shadow, en esta ocasión que él se retira de lucha libre después de más de 42 años de luchar en los cuadriláteros, tanto en la República Mexicana como en el extranjero, como en esta ocasión que nos visitó aquí en Los Ángeles para retirarse, ¿verdad? Y dar a conocer no solamente su rostro, sino su verdadero nombre. Don Alejandro Cruz Ortiz. Sí. Y otro legendario, Huracán Ramírez, que no se ha retirado, sigue pues en las películas, en los magazines, en los cuentos aquellos de Huracán Ramírez, que todavía existen. Y aquí están luchando como en sus mejores tiempos, porque todavía hace unos llenos completos. Bien, aquí tenemos tratando de rendir a El Bello Greco, pero no lo consigue el Santo de Oro. Anda muy cansado, muy agotado. Y lastimado también, las cortadas que les dan, tú sabes, con los golpes. Aunque dicen la gente que no duele, duele todo eso. Muy duro, mira nomás. Luce muy, muy fatigado el Santo de Oro. Caballazo de El Bello Greco. Sergio el Hermoso, pero aquí con patada voladora Huracán Ramírez está poniendo Power Plans 1, 2 y llega el médico a rescatarlo de inmediato y solo 2 segundos en la lona. Mientras el médico retira ahí a Sergio el Hermoso, viene de inmediato Black Shadow, pero no le es posible. Aquí está, con una tremenda palanca a los brazos. Invertido está tratando de rendirlo, pero no puede. Aquí está, parece que ahora va a ser de las suyas, le va a usar igual la misma llave, pero no es posible. El Bello Greco entra al rescate del médico y acá está tratando tremendo azotón, quiso golpearle y lo logró, ¿verdad? El estómago muy fuerte, un rodillazo ahí, pero ahí están rescatándolo. Viene, entra de inmediato el Santo de Oro, que luce muy golpeado, pero míralo.
Y bien se dice que no se... ahí está rindiéndose. Está rindiendo el... ¿es el bello greco? Sí, sí. Rindiendo el bello greco y entra de inmediato el médico. Y ahí está. Tremendo puñetazo, va a reclamarle. Dice, no, así no. Así no, le pide paz y entra de inmediato Sergio García y dice, no señor, el puño cerrado no. Está, esto es lucha libre. También mira cómo anda el médico, ensangrentado y con la máscara también rota, ¿no? La tapa. Sí, de veras, mira cómo anda, anda también con la cara. Es un toma y daca. Sangrienta. Ahí está, un tope volador del Santo de Oro y está palanqueando, no logra hacer nada porque... ¿Qué no habían rendido a Bello Greco? No, fueron alucinaciones mías, ¿eh? No sé. Sí. Trucos para que lo soltaran, ¿eh? Aquí están estrellándolos uno con el otro, tremenda felpa le están proporcionando ahí al Bello Greco, sí. Es hermoso, está entrando el médico contra el Santo de Oro, lo lanza hacia afuera del cuadrilátero, parece que se va a lanzar, ahí está, vuela entre la segunda cuerda y está fuera del cuadrilátero. ¿Regresarán? Bueno, ahí están contándoles. Sí, esos golpes tienen que lastimarlos. Aunque hay gente que asegura que saben caerse. ¿Cómo puede uno caer de espaldas en el cemento y saber caer? Tiene que doler. El cuerpo tiene que resentirse. Ahí está el hombre, aquel inerte, es el médico, ¿verdad? Sí, está en un toque tremendo. Aquí está tratando. Mira, lucen los dos completamente groguis. Vamos a ver. Ahí están, jauleando a Huracán Ramírez. Y vamos a ver, no dudo y lo hagan lo mismo con Clash Arrow. Ahí están. No lo vio el refri, no vio nada, no. Así que aquí no ha pasado nada. Y vamos a ver, están tratando de rendir a Alejandro Cruz. Él dice que no, le preguntan, no señor, no se rinde. Están... esto sí lo miró, esto sí lo miró el refri. Así que están descalificando a Huracán Ramírez y dándoles totalmente el triunfo. Y como no vio el otro fue un golpe a los bajos el que le subió el Huracán Ramírez. Ahí está. Alcanzó a ver uno y no vio el otro. Alejandro Cruz ahí está protestando. Reclama. ¿Cómo? ¿Cómo si esa no es la forma de irse triunfante? Alejandro Cruz. Aquí viene el anuncio. 9 minutes 53 seconds disqualifying the team of Black Shadow, Huracán Ramírez en el Santo de Oro. And the winning team, el Bello Greco, Sergio el Hermoso y el Médico. Bien, pues así lo han escuchado, el anuncio oficial, Jimmy Lennon lo ha hecho, y así es como ha quedado todo esto. Los ganadores, el Bello Greco, Sergio el Hermoso y el Médico. Ni modo, no se fue triunfante como quisiera Alejandro Cruz, Black Shadow, pero ¿qué le vamos a hacer, verdad? Sí, muchas veces no sale uno como quiere, sino con lo que sucede. Pero pues quedó en la historia, de todas maneras, y en video también esta última actuación de Alejandro Cruz Ortiz, Black Shadow, que aquí se ha despedido, ha escogido precisamente el Olympic Auditorium, la Catedral de los Deportes, para retirarse de la lucha libre.